Vamos a, a trabajar, a trabajar, a levantarse. Carajo, ¿qué está haciendo acostada esta hora? Yo no creo que usted esté acostada. No le creo. De verdad que no le creo. Porque si es así, vamos a tener que hablar seriamente, mujer. ¿Cómo así que está en depresión? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? <laughs> bueno, mujeres, vamos a trabajar en estos cuatro códigos ocultos en el ADN. Cuatro códigos ocultos en el ADN. ¿Qué día es hoy? ¿Qué emoción? ¿Qué día es hoy? Hoy es un día maravilloso. ¿Por qué la señal se ve así? Se ve como, como la señal, como borroso. Bueno. Eh, Ok, está bien, no importa. Mujeres, vamos a trabajar, vamos a trabajar en nuestros dones, en nuestros talentos, vamos a activar esos cuatro códigos secretos, vamos a hacer tantas cosas, tengo tantas, tantas esperanzas, tantos deseos, tanta ilusión, eh, poder darnos cuenta que podemos transformar nuestra vida y que realmente podemos aprender a entender por qué tenemos la vida que tenemos y, y vivir felices, bendecidas y agradecidas y vivir en el cielo. El tema de hoy, me encanta, es un tema muy lindo. La mujer del futuro sabe que despertar cada día toma la decisión de entrar. Ese me quedó como mal escrito, muchachas, ya me di cuenta, no sé qué estaba pensando yo ahora, pero... Um, lo voy a arreglar ok, la mujer del futuro sabe que despertar sabe que despertar cada día toma, al despertar, sabe sabe que oh, perdón, sabe que sabe sabe que sabe que, sabe que al despertar cada día coma, eh, a María mi hija, no lo escribió bien mi amor, no importa, toma la decisión de entrar al cielo o al infierno de su vida. Usted, miren muchachas, tengo muchas eh, conexión de neuronas, quiero que retomemos este cuadro que habíamos hecho y habíamos dicho la fórmula 4x4 y... Eh, vamos a juntar esta información, vamos a ir juntando toda esta información de tal manera que podamos entender. Nosotros habíamos dicho, bueno, tenemos una fórmula que es la 4, 4 por 4 por 4. ¿Y cómo aplicamos esa fórmula en la rutina diaria? ¿Qué vamos a hacer en esta rutina diaria? Nosotros tenemos un ADN y en ese ADN viene impreso... Toda la información, todos los códigos. Tú llegaste a esta tierra lista, pero así, así, lista, lista. Dotada de un cuerpo, dotada de un alma y dotada de, ¿cuál era la otra? Un corazón. Do, viniste lista, viniste, ay Dios, yo creo que viniste tan lista, tan lista. Pero nos perdimos en algún momento de nuestra vida. Y entonces entendemos que la mente, la mente es el cielo. Y nos hicimos esta pregunta: ¿Cuál es la verdadera esencia de tu ser? Y también te hiciste la pregunta: Pero María Imelda, ¿y, ¿y qué es el ser? Es que yo no sé qué soy. Yo no sé quién soy. Yo no sé qué amo hacer. No sé qué amo ser, no sé qué amo tener y estoy confundida y estoy perdida en el laberinto del pasado. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Y habíamos y nos habíamos preguntado, bueno, ¿y qué gano yo con esto? Mujeres si están ahí me dicen, "Hola, ¿cómo estás? Porque no las veo." Hola, cómo están mujeres del futuro, mujeres del futuro, no las veo, pero no importa, voy a enfocarme y voy a trabajar. Y dijimos, ok, hay, uno, hay un cuadro, que es este cuadro, y lo vamos a ir complementando, vamos a ir adicionándole información. Tenemos un cuerpo, tenemos, eh, tenemos eh, 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 digamos aquí, Está diseñado el cuerpo. Tenemos dos ojos, tenemos un, un cuerpo, tenemos una conexión entre el cielo y la tierra. Y nosotros tenemos que activar esos códigos que tenemos, tenemos unos talentos, ya vinimos dotadas de esos talentos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que cruzar la mente con el corazón para poder creer que podemos poner ese cielo a la tierra, que es lo que inicialmente a nosotros hablamos. Hola, profe, dando clase. Sandra, anoche te extrañamos en el Mastermind, Sandra. Nos hiciste falta, Sandra. Sandra. Bueno, entonces... Vamos a ir recopilando información. Tenemos un cuadro, que este cuadro es muy importante muchachas que lo vamos llenando en la medida en que vamos teniendo revelaciones, en la medida en que vamos aprendiendo, en la, que, en la medida en que vamos entendiendo que despertar cada día es un milagro, estamos vivas. Tenemos un cuerpo, bendícenos Señor, gracias Padre Santo por este cuerpo. A mí no me gusta casi eh, ver noticias negativas y no me gusta casi ver cosas como la que, las que están pasando. Y cada día le doy gracias a Dios por el sol, por ver ese amanecer. Entonces, ni voy a hablar de eso. Mejor, mejor, mejor me voy a enfocar acá. Estamos acá, ¿ok? Aquí, aquí, aquí. Acá, mire, acá. Las emociones activan los cuatro códigos del ADN. Usted donde desea despertarse, en el cielo o en el infierno, es una decisión. Porque resulta que tengo revelaciones. Pero colóquenme ahí. Marimelda, ¿qué revelaciones tiene? Cuéntenos. A ver, yo quiero saber, porque es que ahora que estaba en piscina, si ustedes supieran lo que pude entender. Porque esta mañana me levanté pensando, despertar cada día toma la decisión de entrar al cielo o al infierno de su vida. Al de, la mujer del futuro escribí muy mal, arreglé eso. Vino la profesora, vino la niña exigente. La mujer del futuro sabe que despertar cada al despertar al al Despertar cada día, coma. Mija, mi usted la mandaron a la escuela, sí, mi amor. Toma la decisión de entrar al cielo o el infierno de su vida, punto y coma. Yo tomo la decisión de despertarme en el cielo o en el infierno. Existe el cielo y existe el infierno, comprobado científicamente por mí. Yo he vivido en el perfecto infierno. Y también he, he vivido en el perfecto cielo. Y he podido entender... Esperando un momentico, muchachas, que es que voy a ir necesitando lo que voy entendiendo. La profe es intensa. Sí, la profe es intensa, yo ya me di cuenta. Es que quiero y quiero darles una explicación. A ver, como yo soy tan racional, eh, yo necesito como explicaciones científicas, científicas, y, y necesito que, como decir, está comprobado científicamente que existe el cielo, que existe el infierno, está comprobado. Pero eh, Dios existe. Está comprobado científicamente que Dios existe. ¿En dónde? En las frecuencias altas. Y también tengo chisme con las frecuencias. No, mija, usted no va a ser capaz de hacer este taller. Porque tiene chisme y tiene revelaciones. Quieren chisme. <laughs> es que estoy juntando todo esto, muchachas. Eso es lo que me está pasando. Yo tengo un cuerpo. Ese cuerpo tiene una mente. Esa mente tiene un corazón y tiene un alma. Y los cuatro tienen que ir alineados. Alineados es así, cruzados. Ahí ya empezó a rayar el, el cuadrito. Hola, mi muñeca hermosa. Mi Luisa Villa, Villa. Sandra, Viviana. Qué bueno que estás por aquí. Bueno, entonces yo tengo un cuerpo. Este cuerpo. ¿Dónde trabaja? ¿En el presente? ¿En el pasado o en el futuro? El cuerpo trabaja en el presente. ¿Y el cuerpo qué necesita para trabajar, muchachas? Vamos a ponerle sentido común a esto. ¿Yo qué necesito? Yo tengo que tomar la decisión. Hoy voy a trabajar sobre una decisión. Yo despierto, abro mis ojos por la mañanita. Puedo decir, ay, qué artera, levantame, qué aburrición, qué depresión. Ay. Y la energía se perdió. Entonces, ¿qué necesita el cuerpo? E, Ner, -gia. Un cuerpo sin energía no lo para ni él y empieza por P y termina en S y no voy a decir la palabra porque yo ya no voy a decir groserías, pero ustedes imagínense la palabra o la digo, no, no la voy a decir no, dejémosla así no, mire, a usted no la para nadie, si usted no tiene energía, una mujer con depresión lo que menos tiene es energía una mujer con depresión, lo que perdió fue el ánimo, perdió el alma una mujer sin energía perdió el alma se le fue el alma, pa' donde no sé, se perdió en el laberinto del pasado, está muerta en vida, está en el perfecto infierno. Entonces, yo que necesito, necesito energía, y resulta que Dios, hermoso, divino, precioso, al principio, al principio, cuando yo digo al principio, ¿a qué me estoy refiriendo, muchachas? Vamos a ir, vamos a ir trabajando. Cuando yo digo al principio, al principio, al principio, Dios hizo la tierra. Ay, al principio, Dios hizo. Mire. Mire qué Dios hizo. Al principio. Bueno, voy a buscar una, voy a buscar algo acá. ¿Y me van a decir ay Maribel? usted sí? Usted sí. Ay, es que Dios estaba hermoso porque es que conectando neuronas una con la otra, entendiendo una cosa con la otra. Dios es energía. Dios es energía. Y Dios me dio vida. Y al principio amanece. Y al principio sale el sol. Y al principio hay un tiempo. Y el tiempo que tengo hoy es el regalo más grande que yo puedo tener. Entonces, al principio, Él está hablando... Que al principio está hablando del tiempo. Al principio está hablando del tiempo. ¿Y dónde es el tiempo? En el presente. Al principio, esperen un momentico, yo voy a leer porque para no para no decir lo que no es. Principiar. Oiga, principiar. La Registrar la creación de Dios del mundo y su deseo de tener un pueblo, un pueblo apartado para adorarlo. Y Dios creó al hombre a su semejanza e imán de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Muchachas, nosotras somos bendición. Nosotras somos bendición. Nos vestimos, que en ese, ese día me, me dio mucha alegría porque yo elijo vestirme como hija de Dios. Es una elección. Y, y está comprobado a nivel neuronal, a nivel biológico, a nivel físico. Dios mío, ah, hombre, por Dios, ¿cómo te hago entender? Entonces mira lo que dice acá. Mira lo que dice acá, es que muchachas, a eso me levanto a las 4 de la mañana. ¿En serio, Marimelda? ¿Usted levanta eso? Sí, mija, a las 4 de la mañana me levanto. ¿Y a qué? Se levanta a las 4. ¿Qué perezo no levanta? ¿A ¿qué? No, mi amor. ¿Qué yo le digo a qué, venga. Espéreme. Espéreme, que es que le tengo que leer? De esta que lo hizo, ok. Principiar, Génesis, principiar, iniciar, comenzar, abrir. Hay algo refrescante y optimista en estas palabras, ya sea que se refieran al amanecer de un nuevo día. Excuse me, blanco es, gallina lo pone al principio, es al principio. Que se hace la creación. Y al principio es lo mismo que el tiempo, muchachas. Dios mío, ay Dios, ilumínanos Señor para que podamos tener entendimiento, para que podamos tener un conocimiento y podamos dar gracias a Dios por este día tan lindo, tan hermoso, tan maravilloso, por ver salir ese sol tan precioso, esos matices que hay tan lindos en el amanecer, al principio. ¿Sabes a qué se refiere? Al principio, al día, al inicio, al comenzar, al abrir del sol. Cuando tú eres capaz de ver este principio, este es al principio. Hoy es al principio. Mira qué belleza de sol. Y estamos en invierno y tranquila, mi amor. Usted está en depresión, usted está que no puede con su vida, usted está decaída, usted está que se, que se suicida, usted está que se corta las venas, usted está que busca 101 maneras de matarme y de suicidarme y de sufrir. ¿Y cuándo será que se acaba esta vida? Tranquila, mi amor, que el invierno ya se va a acabar. Mire, ya está amaneciendo más temprano. Ya no amanece. Y el momento más, más, más oscuro es antes de amanecer. El momento más, más oscuro, más oscuro, más oscuro es cuando ya va a salir el sol. Pero cuando aguantas esa presión tan dura del anochecer. Mira, mira con lo que te vas a encontrar, mira qué cielo, dígame honestamente si esto no es un cielo. Yo sí veo un cielo. Uf, más, más, hermoso, que, más hermoso que un amanecer, yo creo que no puede haber. Y, puedes ir, y al principio, es que lo quiero leer con detalle, es que tienes que encontrarle sabor, gozo y lastimosamente a nosotros... A mí cuando yo estaba pequeña me decían, ¡Ay, el que lee la Biblia y loco! No lea la Biblia que se enloquece. Usted ni lea eso. Ahí vienen, ahí vienen los, esos que leen la Biblia que pereza. Y yo estoy igual, pero amo hacer lo que estoy haciendo. Entonces, póngame ahí, por favor. Al principio es igual a tiempo. Cuando hablan de al principio, es igual al tiempo, es igual al amanecer, al abrir, al comenzar, al crear. Y cada día al despertar, tomo la decisión, entro al cielo o entro al infierno. Usted decide, mi amor, porque aquí no hay nadie más quien decida, porque Dios ya le abrió los ojitos, ya está viva, tiene un cuerpo, tiene una mente. Tiene un alma y tiene un corazón. Tiene unos dones que Dios ya le trajo. Ya usted viene en el ADN, viene con todo. Usted ya viene con los talentos. Usted no tiene que hacer nada extraordinario. Lo único que tiene que hacer es activar esos códigos que están ocultos, guardados, que se perdieron, que los embolatamos al momento de nacer y que entramos por ahí por un hoyo oscuro sí. y nos metimos por ahí y borramos memoria y perro ni salimos y vimos y ahora qué hacemos aquí y nos encontramos con una familia ahí toda extraña y con unos ogros y unas cosas qué miedo ay qué susto ay, ay! Ya, pero ya ya vivimos eso Muchachas, ya lo vivimos, ya lo pasamos. Ya, ya vivimos todo ese infierno. Cada una de nosotras sabe lo que es el infierno. Ya lo viviste. Ya. Ya sabes en lo que es estar en tinieblas. Ya sabes lo que es estar en, en angustia. Y hoy, y hoy viví por... 20 minutos viví en el infierno. Hoy viví en el infierno por 20 minutos. Entonces, me gustaría que me preguntaran chisme, chisme, Marimelda, cuéntenos de ese chisme, pero espéreme, cuenta, pero si no me pregunta no le digo. Le sigo leyendo la Biblia, mijita. Como si fuera un castigo. Hay que pensar de nosotros. Ay, qué monchura, por eso es tan lindo el, el conocimiento de Dios, ¿cierto? Que es muy lindo. Ay, muchachas, qué belleza. Mira, principiar es lo mismo que iniciar, es lo mismo que comenzar, es lo mismo que abrir. Hay algo refrescante y optimista en estas palabras, ya sea que se refiera al amanecer de un nuevo día. Al nacimiento de un niño, el preludio de una sinfonía o a los primeros kilómetros de las vacaciones familiares. Libres de problemas y llenos de promesas, todos los comienzos despiertan experiencia y las visiones llenan de fantasía el futuro. Ay muchachas, a mí me ganas de llorar. Ay, qué pesa, tantas niñas... Ay, no, Dios mío, ilumínanos. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Ilumínanos por Dios. Porque está en la primera página y yo no lo había visto, yo no lo había leído. ¿Por qué? ¿Por qué tengo ese castigo de ser el judío errante? ¿Por qué tengo ese castigo de estar buscando ay, por todos los lados? Si todo está aquí dentro de mí, dentro de mi ser, en la esencia de mi ser. Porque tengo tanta necesidad de ir, de buscar y buscar y buscar. Ay, casi que me ahogo, casi que me pierdo. Ay, me, casi que me da un attack. Si todo lo tenemos, todo, todo. Ay, Dios mío, ¿quieren que siga leyendo? ¿Quieren que la siga castigando con esta lectura? <laughs> Bueno, díganme si quieren que la siga castigando. Sí, profe, toda la razón. Tengo necesito tener comunión con mi Señor desde que me levanto y mi primera y primero mi relación con Dios, mi mente, mi mente, mi cuerpo. Gracias, Padre Santo, por ese amanecer. Es que yo hoy hoy estoy en, en exaltación y amanece más temprano y las aves salen en bandada salen en bandada vi todas las aves en bandada y me salían a mí yo no sé yo anduve en el cielo y después llegué al infierno y después hice una vuelta por allá y después dije oh my god qué es esto muchas muchas yo creo que yo vivo en una película muchas Ay, nadie quiere chisme. <laughs> Miren esta cosa tan linda. Esto es una belleza. Dios es precioso. Esto es una belleza. Esto, esto más lindo no puede ser. Miren esto. ¿Qué es esta, ¿Qué es esta preciosidad? <ríe> Entonces, <ríe> la voy a seguir castigando porque no quieren chisme. Eso no es un castigo, Marimelda, leer la Biblia. Pues eso es lo que nosotros pensábamos. Ay, qué pesa, nos van a leer la Biblia. Y ahí vienen esos protestantes. Esos Veo en qué religión están los testigos de Jehová. Ay, qué horror. Y vos te volviste religiosa. ¿Y, y en qué religión estabas? Mi amor, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Póngase las gafas, mi amor y siga. Principiar es igual a tiempo. Óigame. Principiar. Principio. Principio es igual a tiempo. Principiar, iniciar, comenzar, abrir. Hay algo referente y optimista a estas palabras, ya sea que se refieran al amanecer de un nuevo día, al nacimiento de un niño. Usted puede nacer todos los días. Yo elijo vestirme como hija de Dios hoy. Y cuando yo elijo nacer como hija de Dios, hoy mi cuerpo, que es una máquina preciosa, que es una máquina divina, que yo tengo el mejor cuerpo del mundo, porque no hay otro cuerpo más hermoso que este. No importa, yo no hablo del cuerpo, ah, ay, es que no podemos ser carnales, esto, esto es, una, esto es una, una herramienta cuántica. Son, es tan lindo Dios que nos hizo así. Tenemos un, un sistema neuronal, tenemos un sistema nervioso, una columna vertebral, tenemos un sistema nervioso y tenemos unas, unas, um, esperen un momentito, que voy a sacar el cuaderno donde también estudié mi amor. Es que, esperen un momentito que es que yo me estoy educando acerca del conocimiento de Dios y la maquinaria que, que somos nosotras. Espérenme un momentico que lo voy a leer. Nosotros tenemos una estructura cerebral, así se llama. Una estructura cerebral. Y esa estructura cerebral es la misma para el infierno que para el cielo. Es exactamente la misma estructura. No tenemos dos estructuras. O sea, usted tiene la estructura de la depresión y yo tengo la misma estructura de la felicidad. Es una decisión. Es levantarse en el cielo o levantarse en el infierno. Usted decide. Usted tiene un cuerpo. Usted tiene una mente, usted tiene un corazón y usted tiene un alma. Tome la decisión. Levántese por la mañana y diga, voluntariamente, activo voluntariamente la estructura cerebral de mi cuerpo. Neuronas, actívense. Neuronas, actívense. La misma. Miren muchachas, eso es un descubrimiento científico. Yo pensaba que, que eran distintas y no es la misma. La misma estructura cerebral que activa la esperanza, el bienestar, el placer, la fe. ¡Ay, qué emoción tan grande, Señor, poder saber esto! Es la misma. No son dos estructuras. O es esta o es esta y si es esta vives en el infierno en las tinieblas en... murió como un pollo muchacha murió como un pollo es terminada o es esta y usted es... Dice, wow, qué es esta felicidad, qué sensación de confianza, ay, qué rico respirar, me siento en el cielo como una, como una paloma, no, y entonces eh, ah, me siento respaldada por Dios, me siento que, que podría andar entre monstruos, leones y serpientes y a mí nada me pasará, solamente lo habré de presencial porque Dios mandará a sus ángeles para que me cuiden y me levanten y yo huele y ya. o sea, es toda una película. Y María Imelda, ¿y entonces qué necesito hacer? El conocimiento de Dios te hace cambiar, la oración te hace cambiar, y resulta que cuando nosotros activamos voluntariamente esa estructura cerebral, lo hacemos mediante la repetición. Todo lo puedo en Cristo que me favorece. Dios me dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo le creo. Y yo le creo a Dios. Y yo sé que Él tiene promesas para mí. Y yo sé que tengo un futuro mejor. Y yo sé que ya vivía en el infierno, pero ya me aburrí de vivir en el infierno. Y me quiero ir para el cielo por decisión, por elección propia. Y hoy me siento bendecida y agradecida. Y tengo una sensación de, de alegría. Y entonces, ¿cuál es el secreto, Marimelda? ¿Sabe cuál es el secreto? ¿Sí quiere que le diga el secreto? Aquí como que no hay interesadas. No, Marimelda, usted está sola en el mundo. No quieren chisme. No tienen secretos. Voy a seguir leyendo. La dejo en el secreto y aquí lo tengo y no lo voy a decir hasta que no me lo pregunten. Voy a seguir leyendo a ver qué más secretos hay. Mira: El nacimiento del niño, el preludio de una sinfonía o a los primeros kilómetros de las vacaciones familiares, libres de problemas y llenos de promesas libres de problemas y llenos de promesas. Escriban eso. Todos los comienzos despiertan las esperanzas. Todos los comienzos despiertan las esperanzas. Hoy es un nuevo día y tengo la esperanza, tengo la fe, tengo la certeza, tengo... Uy, algo, un palpitar en mi corazón que yo sé que nos va a ir súper bien. Es que nos va a ir muy bien. Es que vamos a declarar en nombre del Señor y con la promesa. ¡Qué belleza, qué belleza! Todos los comienzos despiertan la esperanza y las visiones llenas de fantasías al futuro. Génesis significa comienzo. El génesis es comienzo y cada día hay un génesis en nuestra vida. Cada día hay un comienzo en nuestra vida. Cada día hay un origen y revela el principio del mundo, de la historia de la humanidad, de la familia, de la civilización, de la salvación. Es la historia del propósito y el plan de Dios para su creación. No es que vamos a tener que estudiar la solución, estudiar. Ay gracias, ay Carolina ha salvado mi alma porque yo quería contar ese secreto y no me quería morir hoy con ese secreto. Yo quisiera saber del secreto del chisme. Ay, gracias muchachas, porque es que si no cuento chisme me muero. Y si no cuento el secreto también me muero. Entonces, <laughs> bueno, primero les voy a contar el secreto. Es que, es que esto es una belleza. Es secretos que están así puestos en. El, el secreto más grande está puesto ahí al frente, la primera hoja de la Biblia. Miren, en la primera. Y uno, ay, ay, y, y no la lee. Y busca y busca como el judío errante, qué castigo tan tenaz es este. Bueno, este lo voy a dejar acá porque ya aquí encontramos muchas revelaciones. Entonces, al principio, el secreto muchachas, miren. Voy a decirles hablando ya biológicamente. Okay. ok. Vamos a mirar aquí. Dios nos dio una mente. La mente tiene que ver con el futuro. Sí. Estamos conectando neuronas. Dios nos dio un cuerpo, una mente, un corazón y un alma. Listo. Entonces, resulta que este cuerpo, esta mente y esta alma, esta mente viaja al futuro. Y lo acabamos de verificar ahí. Viaja al futuro y al principio amanece el día y nosotras tomamos la decisión con el cuerpo. Y dependiendo de la decisión que nosotros tomemos con el cuerpo, hay o no hay energía, hay o no hay alma. Eso parece un rompecabezas, pero es importante verlo de esta manera. Cuerpo, decisión, energía y el alma se activa con esa energía. Y entonces resulta que cuando yo me despierto por la mañana, abro los ojos y activo voluntariamente la estructura cerebral, porque tengo un contenedor, tengo un recipiente que se llama cuerpo, y Dios me hizo tan perfecta que yo puedo activar el, el cielo o el, o el infierno, yo lo puedo activar. Yo, María Imelda Cardona. Entonces, como yo tengo una estructura neuronal que es la misma, tanto para este como para este, no tengo sino una estructura neuronal que activa o este o este. Si, si yo estoy con Dios, usted no puede conmigo, es que no puede. Es que no es que es que, es que queda sin fuerza. Pero si yo no estoy con Dios, quedo a la deriva de este. ¡Ay, ¡Qué miedo! Ay, mi amor, yo voy a decidir conscientemente. Y entonces voy a tener esperanza de que el día de hoy será el mejor día de mi vida. Voy a tener la esperanza de tener bienestar y placer. Voy a tener fe porque el día apenas va a comenzar, es el comienzo. Y como yo no sé qué va a pasar durante el día, yo me voy a poner en la frecuencia de Dios, en las altas frecuencias, en las frecuencias donde el futuro y la esperanza van a crecer. Y se me activa un área cerebral científicamente comprobada que se llama, anoten esa, esa área, por favor. Cuerpo. Estriado. No me pregunten qué es, que yo no sé, pero yo averigüé y, y esa fue la palabra que, 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 que se llama. Si quieren averiguar, busquen ahí en el internet. el Cuerpo estriado, y el cuerpo estriado es un. Esperen, yo les muestro más o menos el, el cerebro, tiene más o menos una, 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 digamos, como una, una área. El cerebro es el que toma las decisiones. Muchacha, yo no había conectado neuronas. Yo no sabía que esto con esto más esto daban eso. Esto con esto da más esto, da esto. Ay, no, ¿qué es esta emoción? Entonces resulta que el cerebro es una maquinaria. El cerebro es un... un una, un sistema como una computadora y él activa o es cero o es uno, o es infierno o es cielo, punto. Es la misma estructura. No hay dos estructuras. Muchachas, eso es una revelación. Eso, Carolina. Copiado y entregado, ya. Copiado y entregado. Todo es posible. Inventa tu futuro. Si sí lo podemos inventar, muchachas. Lo que pasa es que. Ay, se me hace agua la boca porque andaba más, más, andaba más perdida que embolatada. Todo es posible, tú puedes inventar tu futuro. Resulta que hay una estructura neuronal y se activa. Esos son descubrimientos los últimos descubrimientos que ha tenido la ciencia neuroteológica, porque hay neuroteología, hay neurólogos que estudian la fe, que estudian la relación con Dios, que estudian la espiritualidad, que estudian, porque todos, todos queremos... Todos queremos ser felices, todos queremos tener esperanza, todos queremos vivir en el cielo. Es una necesidad humana de trascender, de evolucionar, de, de poderle ayudar al mundo y poderles decir: venga, tranquilo que estamos en el cielo, venga, podamos, podemos vivir. Entonces, ese, ese, ese se llama el cuerpo estriado, está más o menos en esta área, ¿ok? Como para que tengan una visualización porque como yo todo lo tengo que ver tocar yo no puedo entender si no me muestran una figura entonces es aquí en esta área se llama el cuerpo estriado entonces se si activa y está yo tengo fe que todo cambiará yo tengo fe <laughs> Yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe que hoy va a ser un día maravilloso. Yo tengo fe, yo tengo confianza, yo tengo una sensación de alegría. Pero no, si yo me pongo a mirar ese problema que hay por allá en el infierno, no, no sé. Y no es que yo sea insensible. No es que yo sea inhumana. No, es que yo estoy viva. Y yo tengo que agradecer mi vida y yo tengo que alabar al Dios y tengo que alabar a la naturaleza y tengo que alabar a mi cuerpo y decir gracias, thank you Dios, thank you. Porque estoy viva y a veces pasan cosas para hacernos reflexionar y decir, wow, como la gente se está muriendo en las calles, como la gente se está muriendo en las calles, no pueden entrar a la casa. Nosotras somos bendecidas y agradecidas, tenemos casa, tenemos techo, tenemos esposo. Tenemos hijos. Tenemos mamá, tenemos papá y mi mamá se murió, pero pero ella está conmigo a nivel energético, ella ella yo sé que desde el cielo ella como somos energía y como somos información, quedó acá la información, está. Entonces, esa sensación de confianza en que las oraciones apropiadas, Dios va a responder. ¿Y saben qué? Lo más bacano. Resulta que cuando usted siente que tiene a Dios, y ahí viene el chisme, el secreto es que cuando usted siente, que tiene a Dios y repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, Dios me dio un espíritu de amor, poder y dominio propio, yo podría andar entre monstruos, leones y serpientes, a mí nada me pasará porque solamente lo voy a porque Dios mandará a sus ángeles para que me cuiden y yo me elevo por allá, porque yo sé que yo me elevo. La repetición activa, científicamente comprobado, activa ese cuerpo Triado. es como, como si, se si se abriera inmediatamente se generan unos bioquímicos unos neurotransmisores en todo el cuerpo que le activan la energía y usted ya se tiene que parar y tiene que trabajar y tiene que hacer y, y, y tiene que tomar entonces el secreto muchachas es la repetición repitan todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me dio un espíritu de amor, poder y dominio pro propio. Yo lo puedo hacer porque lo creo. Yo lo creo porque lo puedo. Yo creo que sí puedo. Yo tengo fe que todo pasará. Yo tengo fe que esta situación va a mejorar. Hoy es un día nuevo, maravilloso, hermoso, divino, precioso. Ay, ay, ay. Y, y entonces eso te activa ese cuerpo estriado, así se llama, científicamente comprobado. El cuerpo, los neurocientíficos, y entonces ese, ese cuerpo estriado es como un bombillito y se activa y se activó la frecuencia alta de Dios. Y ahí entonces empieza la confianza y ahí empieza esa, esa, esa relación que tienes con Dios y vives en el cielo. Ahí viene el chisme. Bueno, ya sigue chisme. Chisme, chisme. Muchachas, cuéntenme qué aprendieron. Yo elijo vivir en la frecuencia celestial, en el reino de Dios con los pies en la tierra. Sí. Porque ahorita me pasó algo tan tan de película. Uy, qué miedo. Ay, Señor, en el reino de los cielos con los pies en la tierra elijo vestirme de la princesa de Dios. Gracias, Padre, porque estoy viva. Gracias. Estamos de fiesta. Estamos vivos, tenemos un cuerpo. ¡Qué emoción! Esforzarme por conocer a Dios mediante la oración, el cerebro en oración, y hay un estudio. No, es que esto es una maravilla, muchachas. Yo no sé si a mí me gusta la neuroteología, yo no sé si a mí me gusta la neurociencia, pero yo hace rato estoy en el camino de, de esta búsqueda, de los regalos que Dios nos hace, de las neuronas de los neurotransmisores. Y digo, "Oh my God, de la neurociencia me gusta, me encanta, me apasiona, porque el cuerpo es el vehículo donde está guardada toda esa información." Y Dios nos hizo tan tan perfectos que es una elección donde nosotros elegimos vestirnos vestidos de la armadura de Dios. Vístase de la armadura de Dios vístase y, y es un esfuerzo que tenemos que hacer hay que esforzarnos Sí, si sí nos tenemos que esforzarnos tenemos que levantar bañar ba peinar bueno yo no me peino pero pues hago como mi mejor peinado dentro de mi dentro de lo que tengo este es mi pelo y este es así pero mm, me, me bañé me arreglé me peiné aparentemente ya me bañé pero la oración activa esa red neuronal. La fe se puede activar voluntariamente. Secreto, repetición puede ser de la misma oración o si usted, esa activa el cuerpo estriado, pero para mañana le tengo otro chisme. Ah, no, eso es otro secreto, pero ese sí lo voy a dejar para mañana para poder contar el chisme. Bueno, chisme. Voy a tomar agua. Muchachas, cuéntenme qué aprendieron. Eso, vamos a hablar. O sea, nosotras somos mujeres que nos estamos educando. Somos mujeres que estamos adquiriendo un conocimiento. Y tenemos que saber hablar. Cuerpo estriado. Excuse me. Y no tiene que ser neurocientífica, ni, neuro, ni neuroteológica, ni neuro. nada, porque para eso Dios puso a cada ser humano con unos talentos y el neurocientífico se fue a estudiar porque quería tener una explicación lógica y científica de por qué nosotros debemos de creer en Dios y por qué existe el cielo y por qué existe el infierno y el cielo está en la mente exactamente vamos a activar mi cuerpo estriado y nos van a escuchar oíste y esta que está hablando es como loca loca no, mi amor, yo no soy ninguna loca. Yo soy loca, sí, yo soy loca por estar feliz. Y entonces busco científicamente algo que me sustente. Y por eso me educo, porque el mayor sufrimiento es la ignorancia. Loca. Que me diga que yo estoy loca, le digo, estabas en lo correcto. Loca, sí, estoy loca. Loca por estar feliz. Loca por estar contenta, loca por llevar esta información a, a las personas normales y comunes y corrientes y a las mujeres con depresión. Y a decirles, muchachas, podemos activar voluntariamente el cuerpo estreado. <laughs> Todo lo que. Ustedes dan cuántas mañanas me he levantado yo a las 4 de la mañana para decir lo que estoy contando. Oh my God. Pero Dios me da la disciplina. Pero Dios me da la capacidad, porque Él me da la capacidad de sentarme a leer unas cosas tan horribles, que yo digo, Dios mío, dame entendimiento, porque yo no entiendo nada, porque son términos científicos y son términos en inglés, muchachas. Son términos en inglés. Y yo necesito traducirlos y darles un, una orden. Y me toca leerme libros artículos entonces honestamente eh, es complicado pero no es complicado o sea el cerebro en el siglo XXI, el cerebro se encuentra en una estructura llamada cuerpo estriado bueno eh, Obviamente son libros de neurociencia donde está esta información. Eh, aquí hay, por ejemplo, eh, artículos científicos de la Universidad de Ciencias de, esperen un momentico yo les digo, Universidad, revista de la Universidad de Ciencias de Estados Unidos. Hay muchas revistas de neurociencia que son en, en inglés. Y que ahí hay información, pero tenés que levantarte a las 4 de la mañana a leer para poder saber de qué se trata y poder conectar neuronas. Listo, activar mi cuerpo estrado. <clas> chisme, chisme que se me va a acabar el tiempo. Bueno, sí. muchachas, imagínense que yo ahora venía manejando y no sé por qué. Por un momento sentí como una sensación de, a ver qué les digo, como de miedo. Y venía manejando por la autopista que es um, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, más o menos esa es la velocidad que manejo. Ay, no, pero si usted dice eso, le ponen un tique. Bueno, menos velocidad, bueno, pero ya es chisme. Y ya, ya conté, 80, venía 80. Venía 80 y venía como en una sensación como de angustia, porque esta mañana me, me levanté y como tenía que concretar, porque a veces no sé si a ustedes les pasa muchachas que cuando nos piden concretar algo, como tenemos tanta información, tanta información, mmm, tanta información, tanta información, como que uno dice, y como concreto en cuatro palabras. Lo que quiero decir. Entonces me estresé porque esta mañana necesitaba entregar un informe eh, a mi grupo de trabajo. Ay, es que usted tiene un grupo de trabajo, sí mi amor. Es que usted es una compañía. Entonces hay que entregar una información. Y entonces yo tenía que entregar ese, esa información a mi grupo de trabajo y tenía que mandar esa información antes de las seis de la mañana. Y me estresé, me dio dolor acá y salí así como con un, un coso aquí así. Y me fui a manejar y me fui cansada y yo, ay, pero qué cansancio, qué es esto, Dios mío, qué cansancio. Y me fui en la frecuencia que activé, si yo tengo un, un, parecía un mico aquí, lo que yo tenía, que activé el cuerpo estriado. el cuerpo estriado, excuse me, lo activé en estrés, en sensación de afán, angustia, porque tengo que entregar ese informe antes de las 6 de la mañana para que el grupo pueda trabajar y pueda adelantar, porque si yo no entrego la información, el grupo mío no puede trabajar y entonces me... me, me me, 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 me estresé y salí como con un mico aquí. Adivinen en qué frecuencia andaba. Adivinen dónde andaba yo. En el perfecto infierno. Hoy fui al infierno. ¡Ay! Muchachas, andar en el infierno y andar en, 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 en la autopista. Uy, no, no, no. Honestamente, muchachas, ya lo vi. Conscientemente pude ver el infierno hoy en la autopista. Usted puede andar, vea, este mundo es tan cuántico, muchachas, que usted puede andar en la misma autopista. Y si usted está en las altas frecuencias y en las frecuencias celestiales, no sé por qué, pero usted es como si andara en un plano distinto, no sé cómo explicárselos. Es la misma autopista, pero cuando anda en frecuencias altas es como si fuera en otro espacio temporal, como si existiera un mundo paralelo. Y yo lo viví hoy, porque me, yo sé que salí cansada y salí tan estresada y anoche nos acostamos muy tarde. Y anoche después del Mastermind casi no podía dormir porque como con tanta información a veces se te abre la mente y no puedes conciliar el sueño porque te genera mucha emoción y a veces no lo sabemos manejar. Vea. Iba a una velocidad que yo creo que a mí, yo no sé, el caso es que yo iba a una velocidad que yo me vi muerta, me morí, yo me morí ahora. Resulta que la vía, imagínense uno venir a, a 80, pongámosle a 60 para que no me pongan un tique, venir a 60 y había, tenía que coger esta ruta. Y yo iba más o menos acá cuando se me metió. Yo venía para coger esta ruta y otro se me metió a esta misma ruta. Ay, yo me morí. Ay, no, qué cosa, qué angustia. Yo me morí ahí y enseguida los días atrás... Todo el mundo apitó porque obviamente... Eh, se generó un, un caos en ese, en, esa, en, esa, en ese momento Yo sentí como si me hubieran sacado así, te lo juro. Yo, yo como que yo dije, "Podrían andar entre monstruos leones y serpientes, a mí nada me pasará porque solamente lo habré de presenciar." Y verdad Salvador su presión. Ay, recé. El Salmo 91, porque Él cúbreme con la sangre de Cristo, Señor. Active los 12 ángeles guerreros para que me cuiden por arriba, por abajo, adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda. Y yo dije, ¿quién la manda a meterse en esa frecuencia? ¿Por qué estás en esa frecuencia? En una frecuencia donde te pitan, en una frecuencia donde todo el mundo anda como desesperado, en una frecuencia donde hay afán. Si usted tiene afán, usted anda en esa frecuencia. Si usted le da estrés, usted anda en esa frecuencia. Y se le atraviesa todo. Eso es como unas tinieblas. Cuando yo logré ya como decir, oh my God, ay no, no me morí. O si me morí, no sé, muchachas, díganme si me morí o no me morí, pero yo no sé. Y, y, y pude salir. Dije, Dios mío, tú existes, comprobado científicamente. <laughs> Acabo de entrar al infierno. Acabo de entrar a las frecuencias infrarrojas, infra, 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 infra horribles Me voy para mi frecuencia celestial. Tomé la decisión. Me fui para piscina. Hice un trabajo de relajación. Y en la piscina pude entender que el cielo y la tierra existen y que nosotros lo vivimos diariamente, que lo podemos activar de una manera voluntaria y que yo tengo que controlar y tengo que manejar mis emociones desde el cerebro para poder conectarme con Dios y para poder conscientemente estar en las frecuencias de Dios. Y entonces me trabajé y trabajé y le hice ejercicios a estos músculos y hacía no sé qué, hice estiramiento y hice un poco de cosas ahí en la piscina. Oh. Y me relajé y volví. Y ya no tengo dolor en el, en el, en el cuello y ya mis emociones están más tranquilas y pude... Otra vez equilibrar mi energía y equilibrar mi alma. Y entonces, mujeres, si usted aprende a manejar este cuadro, vamos a ir por partes. Hoy adicionamos este, que fue la energía. Hoy adicionamos esto. Tómele una foto. Yo le no voy a tomar la foto y se la voy a pasar al grupo. Porque conscientemente esta energía se puede activar. Y hay una estructura cerebral, una sola que usted activa esta energía. Hay una sola estructura que usted activa el corazón. Hay una sola estructura. Y eso a mí me sirvió muchísimo. Entonces... ¿Qué va No, señor, no está viendo el taller. Yo se lo mandé. Yo lo vi, yo lo vi. Ah, entonces fue que se cortó. Eh, ah. yo, Esto... yo lo vi, yo estaba viendo el taller. Ah, entonces usted se salió. Ya acabo. No, no he terminado. Yo... Puede ser. Tenía una camiseta con... Ayer tenía una de México y tenía otra de negro. Esa no la tenía. Apa, está atrasado. No, viola, no está viendo el de hoy. Estoy en vivo. Bueno, Andrés, bueno, la veo. Bueno, chao. Bueno, está lindo. Qué belleza. Ay, muchachas, no les pareció muy hermoso ese señor. Divino, precioso. Bueno, mujeres hermosas, gracias a Dios, amor, belleza, tuviste una lección hermosa. No, ¿qué? Muchachas, mucho cuidado. Mujeres, por favor, por favor, vea, se los pido, se los ruego. Es, es, es que me dan, me dan ganas de llorar, porque yo viví en el infierno hoy. E, eso era una cosa horrible. Eso es estar en estrés, estar en, en ansiedad, estar. Pero ¿cuál es el afán, Marimelda? ¿Cuál es la ganas de comerse el mundo, Marimelda? Si hace la tarea y si entrega lo que tenía que entregar está bien. Y si no, tranquila, cada día tiene su propio afán. No dejes y no te conviertas en un judío errante, buscando cuando está en la primera hoja. ¿Qué buscas? ¿Qué tanto buscas? Si abres la hoja, mira, abres esto y ahí está. Míralo. Mira todo lo que hay, pero míralo acá. Entonces, honestamente, vamos a, 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 a tener en cuenta eso. Hoy lo viví, pero así eh, yo yo sé que sí existe eso. ¿eh? Los ángeles te suben, no sé. Sí. Pero yo me vi muerta, matada y todo el mundo me pitó. ¡Ya! ¡Yeah! púchica ¡Ay, Dios mío! Ilumíname, Señor. Y ahí mismo dije: Señor, perdóname si yo en algún momento me alejé de ti. Porque a veces nos alejamos de Él cuando nos da el afán, cuando nos da el desespero cuando nos da la angustia, cuando creemos que nosotros tenemos el control. Y Señor, perdóname si en algún momento yo pienso que yo tengo el control, ese eres tú. Es que no tengo por qué llenarme de angustia. Señor, ayúdame. Bueno, mujeres hermosas, listo, te quiero agradecer por el esfuerzo que haces cada día para estudiar y entregarme toda esa información, claro. Pero es que esto... Esto es más grande, muchachas, de lo que ustedes pueden creer, porque Dios me dio a mí un talento y es leer cosas difíciles y hacerlas tan fáciles, tan fáciles, que cualquier ser humano la puede entender. Y eso es un don. Entonces, vamos caminando, vamos haciendo esto. Dios nos está dando unos dones, activemos esos dones. Yo sé que ustedes, mujeres,. Tienen unos dones grandísimos y vamos a ir activándonos. Buenas mujeres hermosas, las quiero mucho. Eh, muchas gracias por estar ahí y mañana nos vimos. Amor, ¿puedes enviar la foto del cuaderno? Porfa, terminé de trabajar en el GINA. Ahorita veo el video. Perfecto, mi muñeca Luz Hermosa. Algo parecido me pasó el domingo por el afán. Pilas, muchachas, con el afán. Pilas con el afán. Yo soy la mamá del afán. Yo soy un judío errante. Yo soy una mujer demasiado estresada. Ojo, Marimelda, pilas con eso. No permitas que vuelva a apoderarse de ti porque yo ando en las frecuencias de Dios y en las frecuencias de Dios vamos a trabajar. Entonces, nos salimos si nos salimos muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Y. Es tan fácil porque te, te bombardean con tanta información negativa, 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 que uno dice, estoy en el infierno, pero, pero vamos a hacerlo de una manera más consciente y vamos a, a, a trabajar eso. Listo, bueno, muñecas hermosas. Del cuadro. Algo parecido me pasó el domingo. Cuidado, mucho cuidado, Luisa. Eh, y todas nosotras mujeres que estamos trabajando porque la verdad que que no vale la pena no vale la pena porque nuestro cuerpo y nuestra vida es lo más sagrado que existe no hay nada más sagrado que el cuerpo y la vida no hay nada más sagrado entonces vamos a valorarlo vamos a cuidarlo bueno mañana nos vemos I love you so much so much thank you very much es una paisa hablando inglés. <laughs> Chao.